El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Yo soy. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, contestó él. Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó: Se lo he dicho ya. No me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: Pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios. No tendría ningún poder. Le replicaron: Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: Creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino, Jesús se encuentra con un ciego y sus discípulos le preguntan por algo que es una creencia arraigada. Si la enfermedad es fruto del pecado, ¿quién pecó para que éste sea ciego, él o sus padres? Y Jesús, que es vida y cuya misión es comunicarla con un signo de vida, poniéndole el barro sobre los ojos y con el agua de la piscina, transmite la luz a ese hombre que con un gesto, unción bautismal, recibe el Espíritu y con él la vista. Ha sido transformado. Descubre que es un hombre libre, aunque hasta ahora no lo había experimentado. Estaba limitado, pero a partir de su encuentro con Jesús ha cambiado su experiencia personal y la percepción que a partir de ahora tendrá la gente de él. Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ese cambio desconcierta a todos, a los vecinos que dudan que sea el mismo ciego que veían a diario en la calle pidiendo, a sus padres que por miedo a ser a la represalia se niegan a testimoniar que ese hijo era ciego, a las autoridades que ven peligrar su credibilidad, comprometiendo con ello su poder sobre el control de la pureza de la religión. De ahí su empeño en no aprobar que alguien como Jesús pueda realizar algo semejante. Ellos que tienen el poder y el privilegio sobre la ley para saber lo que viene de Dios y lo que es fruto del mal, no entienden que pueda provenir de lo alto algo que no es acorde a la ley. Aunque de ello se derive la curación de un hombre ciego, y menos viniendo de alguien que no guarda el sábado. Con la acción sobre el ciego, Jesús manifiesta el núcleo central de la liberación sobre el hombre, devolviéndole la conciencia de su valor y, con ello, del valor de todo ser humano, su dignidad y su libertad. Esta es la forma de manifestar el amor de Dios al hombre en el encuentro con Jesús. Es un encuentro con Dios en el ser humano, que hace presente a Dios en su experiencia activa de amor. A esta presencia dinámica, Juan la llama el Espíritu, y quien la acepta en sí nace de Dios, tiene una vida nueva. El ciego ha cambiado tras la curación. No sabe quién es Jesús, pero ante la acusación de los fariseos de que esa persona ha de ser un pecador, responde con la convicción clara de lo que ha ocurrido a él. Yo solo sé que era ciego, ahora veo. Vosotros no sabéis ni de dónde es y él me ha abierto los ojos. Si esto no viniera de Dios, no tendría ningún poder. El hombre débil y víctima de la opresión, por el espíritu que recibe de Jesús se convierte en el hombre libre, liberado de la autoridad de los fariseos e incompatible con su sistema. El ciego ha comenzado a ver. No sabe quién es Jesús, pero cuando Jesús mismo sale a su encuentro, se abre y se postra ante él y lo reconoce cuando se siente iluminado por su presencia y su luz. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. La narración nos lleva a reflexionar sobre nuestra fe en el Hijo del Hombre. El acto de fe que hace el ciego curado es un acto de fe en el Hijo del Hombre. Este evangelio relata un duro proceso que tiene como final la fe en el hombre. Es un camino difícil, del mismo
momento en que el ciego comienza a ver, empiezan las dificultades, el abandono, la exclusión, la soledad. Es un camino para descubrir lo que en nosotros también hay de inhumano. Es aprender a confiar en el ser humano. En esto consiste la ceguera, en no tomarnos en serio la fe. En este hombre se encarnó Dios y en él nos encontramos, en Cristo, en la confianza que posibilita cualquier milagro, sobre todo el mayor de todos, el milagro de la conversión. Podemos cambiar el sentir de nuestro corazón y abrirnos a una mayor confianza a aquel que pueda hacer nuevas todas las cosas. Un bendecido domingo para todos.